Evangelio según San Mateo, capítulo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leer el verso 1, por favor. Leámoslo a la voz de tres en el nombre de Jesús. A la una, a las dos y a las tres. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El origen de Jesús. Quiero hablarles, si es la voluntad del Señor, durante algunos meses, del Santo Evangelio según San Mateo. Si hay algo en la Biblia que pudiéramos escoger como un gran libro para ser discipulados y para aprender quién verdaderamente es Jesús, el Evangelio de Mateo sería una gran herramienta que deberíamos leer para conocer lo que este mensaje trata en beneficio nuestro. Así que rápidamente vamos a hacer una sencilla introducción. En primer lugar, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Y usted se va a dar cuenta que la respuesta a esta pregunta va a traer en sí misma una gran bendición para nosotros. La tradición primitiva del cristianismo unánimemente atribuyó a Mateo el apóstol su condición de autor. Usted recuerda que el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Inclusive alguna vez se mencionan que hubo más de 70 que él envió de dos en dos. Algunos hablan de 70, otros de 72. Pero usted recuerda que de los más cercanos el Señor Jesús escogió a 12. Allí estaban Pedro, Juan, Natanael, Felipe, Andrés, pero también había uno llamado Mateo. Ese Mateo que fue apóstol del Señor. Y usted recordará que para ser apóstol del Señor había que tener varios requisitos. Dos de ellos era que estuvieran desde el principio del ministerio del Señor Jesús y además que fuesen testigos de su resurrección. Pues Mateo era uno de estos 12 y ese Mateo tomó una decisión, escribir este evangelio. Ahora bien, el nombre Mateo lo deducimos como el del evangelista porque él mismo lo escribe y se presenta a sí mismo como Mateo. Sin embargo, hay dos evangelios más que son Marcos y Lucas que presentan a Mateo con otro nombre. Mateo es también conocido como Leví. Así que usted en Marcos y en Lucas no va a encontrar el nombre Mateo ni dentro de la lista de los apóstoles y tampoco dentro de los que el Señor Jesús llamó de manera particular. ¿Por qué? Porque Mateo no se llamaba originalmente Mateo. Mateo se llamaba Leví. Sin embargo, la Biblia nos va a mostrar que Mateo se va a llamar a sí mismo, no Leví, sino Mateo. En el capítulo 9, versículos 1 y luego saltamos al 9, la Biblia dice lo siguiente: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Su propio pueblo era Capernaum. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio, él decidió irse a una ciudad costera que se llamaba Capernaum. Así que cada vez que usted encuentre en la Biblia, llegó a su propio pueblo, no está hablando de Belén, no está hablando de Nazaret, está hablando de Capernaum. ¿Por qué? Porque él decidió hacer de Capernaum su centro de operaciones. Es el lugar donde él residía, Jesús residía allí. Así que él iba, hacía sus campañas, hablaba, predicaba, sanaba a los enfermos, pero cada cierto tiempo volvía a su ciudad y ahí estaba su casa. Y resulta que en esa ciudad que el Señor Jesús escogió como su propia casa, pues estaba Mateo. Versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y el Señor le dice, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Así que, ¿quién era Mateo? Mateo era alguien encargado de hacer la reforma tributaria. Mateo era alguien encargado de recoger los impuestos, esos que la gente normalmente pagaba con enojo porque sentía que era una injusticia pagar impuestos a un emperador que tampoco los beneficiaba mucho y que ellos tenían que sacar de su propio bolsillo. Mateo era una persona que era normalmente señalada por la gente, porque usted recordará que en esa época a los recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos. Y ser publicano, más que una dignidad, era un insulto. La gente los tenía a ellos y a las rameras como los peores pecadores. Un día Jesús está caminando por la ciudad y ve que hay un lugar donde la gente va y paga los impuestos. Mira a Mateo y el evangelista mismo dice que simplemente Jesús lo vio allí sentado recogiendo impuestos y le dijo, sígueme. Y más impresionante además me parece la respuesta de Mateo. Dice, Mateo se levantó y lo siguió. Algo especial ocurrió en ese llamado. Ahora bien, rápidamente para que miremos esto a manera de cultura general, miremos que ese mismo episodio, tanto Marcos como Lucas lo referencian a un hombre llamado Leví, que ya dijimos es el mismo Mateo. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, o sea, el papá se llamaba Alfeo.
donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Vámonos a Lucas. En el capítulo 5, versículos 27 al 29 dice: Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, y aquí agregan algo más, lo dejó todo y lo siguió. Los anteriores evangelistas, o sea, el mismo Mateo y Marcos, también dicen lo siguiente: Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Así que Jesús lo llama, Leví se levanta, sigue al Señor, pero además dice: Señor, me gustaría tenerte en mi casa. Y los evangelistas dicen que hizo un gran banquete. No fue una comida sencillita: Señor, vení, ¿qué te ofrezco? Y que el Señor le respondió: no, cualquier cosita sencillita, tenés arepita con quesito, dame eso. No, Leví dijo: quiero darte lo mejor, Señor. Este llamado que me has hecho ha ocasionado en mí algo importante. Esto me está trayendo una motivación diferente. Y dice que le preparó un gran banquete, pero además tenía invitados. ¿Quiénes? Otros recaudadores de impuestos. ¿Perdón? Los de su gremio, claro. ¿Qué dijo Leví? El Señor me ha llamado y algo especial está pasando en mí y quiero compartirle a mis amigos cercanos. Usted podrá leer en su casa que también había otros religiosos allí que empiezan a criticar y a decir: ve a Jesús, dice que el Salvador, dice que el que vino a cambiar el mundo y sentado con los pecadores. Y eso hizo que Jesús respondiera una cosa: mire, el Hijo del Hombre no vino a salvar a los salvos, sino a los pecadores. Y dice: porque no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. De ahí viene esa expresión del Señor Jesús. Ahora bien, al tratar de saber por qué los evangelistas presentan a Leví con un nombre distinto al que él mismo se presenta, tenemos que ser claros en que no se está refiriendo la Biblia a dos personas diferentes. La Biblia dice que el nombre verdadero de este Mateo era Leví. Pero usted observará que la Biblia entera nos muestra episodios en los que Dios le cambia el nombre a las personas. Por ejemplo, Abraham, antes de ser Abraham, se llamaba Abrán, cortico, Abrán. Ese Abraham en hebreo es como si le hubiesen agregado un suspiro. A la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, Dios dice: no se llamará más Sarai, sino que se llamará Sara. Al mismo apóstol Pedro, él no se llamaba Pedro. Algunos hacen referencia a él como Simón, pero también tenía un nombre que era Cefas, pero el Señor lo llama Pedro. Inclusive el Señor ponía sobrenombres. Por ejemplo, a Juan y a Jacobo, el Señor les dijo Boanerges. Boanerges significaba hijos del trueno. Y era una forma como el Señor, en su particular forma de acercarse a sus discípulos, tenía diferentes formas de afecto. La Biblia no nos dice en qué momento Jesús le cambió el nombre a Mateo. Pero en algún momento de la historia, y que quedó oculta en este evangelio, y conforme a mi entender, y conforme a lo que muchos eruditos piensan, es posible que en algún momento de su ministerio el Señor tomó la decisión de no volver a llamar más a Leví por su nombre, sino que empezó a decirle Mateo. ¿Por qué haría esto el Señor? El nombre Leví proviene del hebreo y significa sujetado, atado, pero miren esto, amarrado por un préstamo. Mientras que el nombre Mateo significa regalo de Dios, don del Señor. Así que cuando Mateo fue a escribir este evangelio, él dijo: ya no quiero hablar más como alguien atado, como alguien amarrado, como cuando alguien tiene una deuda. Quiero hablarles y quiero contarles la historia de aquel que me cambió mi forma de pensar, porque inclusive me cambió el nombre y se refirió a mí como si yo fuera un regalo del Señor. Este Mateo se da cuenta que su propia vida es un regalo de Dios. Y decide escribir este evangelio por una razón. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús se fue. Y seguramente Mateo, como los otros apóstoles, se fueron a predicar el evangelio. Pero más o menos unos 16 o 17 años después que Jesús se fue, Mateo se da cuenta que los cristianos han empezado a sufrir por dos razones. La primera razón es porque hay una serie de ideologías que empiezan a resonar en el imperio romano y que atentan contra la fe de los creyentes por medio de promesas de libertades pecaminosas que hacían que la gente olvidara el evangelio. La segunda razón por la cual él escribe su evangelio es porque los cristianos judíos han empezado a vivir una tremenda persecución que arremete con gran fuerza
al punto que los judíos deciden apartar a los judíos cristianos del medio de ellos. Así que Mateo dice, debo empezar por decirles quién es Jesús. Así que en primer lugar esta noche veremos que Mateo nos habla del origen natural del Señor Jesús. Preste mucha atención a cómo he llamado este punto, el origen natural. Y cuando hablo de natural estoy hablando de su naturaleza humana. No hablaré todavía de su divinidad, porque usted y yo sabemos que Jesús desde su divinidad es Dios desde siempre y para siempre. Pero Mateo dice, ¿y qué tal si empiezo diciendo quién es Él? ¿De dónde provino? Mateo tiene una intención. Él quiere empezar diciéndonos que el Señor Jesús, ese que le cambió a Él el nombre y que le cambió la vida, tiene una historia familiar. Quiere decirnos que Jesús no es alguien solo por lo que Él mismo hace o dice de sí mismo. ¿No se ha dado cuenta que de vez en cuando aparece gente que se alaba a sí mismo, se engrandece? Hoy en día tenemos las redes sociales, grandes predicadores y empiezan a pulular y crecen en fama, pero no sabemos de dónde vinieron. No sabemos quiénes son, no sabemos quién los discipuló, no sabemos quién los bautizó, ni siquiera sabemos quiénes son su familia. Mateo dice, Jesús no es grande solo por lo que Él demostró ser. Jesús es grande por quien Él es. Y Mateo dice, voy a averiguar de dónde viene Él, cuál es su historia. Así que, para poder mostrar esto, Mateo dice, Jesús es quien dice ser desde siempre y para ello ha hecho un plan que incluye una genealogía familiar. Así que Mateo se tomó el trabajo de investigar y encontró que en la genealogía del Señor Jesús había 42 nombres de hombres. Y de manera muy especial, va a nombrar a 4 mujeres que hacían parte de los antepasados del Señor Jesús. Sin embargo, Mateo descubre que para que alguien pudiera ser el verdadero Mesías, tenía que cumplir con un requisito. Y ese requisito es que tenía que ser, primero, hijo de Dios, pero además tenía que ser descendiente de Abraham y descendiente de David. Volvamos un momentico al versículo 1, si me lo muestran, así como lo tenemos al inicio. Observen cómo empieza Mateo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Alguien dirá, ¿cómo así? O sea, ¿tenía 2 papás? No. Lo que está tratando de decir Mateo es, en la línea genealógica del Señor Jesús, existieron 2 hombres muy importantes a quienes Dios le dio una promesa en diferentes momentos. Escúchenme esto, entre el Señor Jesús y Abraham pasaron cerca de 2166 años. Entre el Señor Jesús y el rey David pasaron cerca de 990 años. Sin embargo, Mateo dice, este Jesús es hijo de ellos porque ellos siguen una misma línea genealógica. Y aunque Abraham tuvo otros hijos, en realidad se va a contar aquel que desciende porque en la mitad del camino hubo otro hombre a quien Dios le dio una promesa. Así que Mateo quiere hacernos notar que Jesús tiene en su línea familiar a 2 hombres que recibieron promesas específicas de Dios. En primer lugar, Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham, y usted puede trasladarse conmigo un momento a Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Así que cuando años más tarde Dios le dice a Abraham, Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, lo que Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, voy a abrir una oportunidad, una sola, para que esa maldición que yo mismo impuse desde el principio sea cambiada por bendición. Y sabes que, Abraham, no voy a levantar a otro hombre distinto a ti. Voy a hacer que de tu descendencia haya un descendiente que seré yo mismo manifestado en carne y voy a quitar la maldición. Por eso es que aquí levantamos ese cántico que tantas veces hemos dicho recordando lo que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. ¿Qué escribió Pablo a los Gálatas antes de mencionar el canto? En el capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Atención a esto, no dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino y a tu simiente como de uno que es Cristo. Gloria a Dios. Así que cuando Dios le dice a Abraham, de tu simiente, le está diciendo, esa simiente es Cristo, el Dios humanado, el Hijo de Dios que se manifestará. ¿Y qué pasará en él? Se romperá la maldición.
La única bendición que Dios ha abierto para la humanidad se llama Jesucristo. Ahora bien, Dios también le hizo una promesa al rey David. Así que observen la promesa que Dios le hace al rey David. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 14. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, mire esto, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono, y observe la profecía, para siempre. Así que no estaba hablando de Salomón, porque Salomón murió. Estaba hablando del Hijo de Dios, que resucitó y jamás probará la muerte. Versículo 13, yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, o sea, Saúl. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. ¿Estaba hablando de Salomón? No, estaba hablando de Jesús el Señor. Así que a Abraham Dios le promete ser el padre de todos los creyentes en Jesús el Señor, y le promete que de su simiente vendrá el Cristo. Pero a David Dios le promete que le dará un hijo suyo, que tendrá un reino que será para siempre y su reino no tendrá fin. ¿A quién señalaba Dios? Solo a Jesucristo el Señor. Luego, usted va a observar en esa línea genealógica o en esa tabla genealógica que Mateo nos nombra, que en medio de 42 nombres de hombres, hay 4 nombres de mujeres. Allí se nombran a 2 mujeres que nacieron siendo gentiles, es decir, no judías, a Rahab y a Ruth. Si usted abre un momentico su Biblia, y va conmigo a los versículos 3, 5 y 6 del Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Miren lo que va a decir Mateo en relación a la familia antepasada del Señor Jesús. Cuando lo tenga, puede decir amén. Dicen, Judá, padre de Fares y de Sera, y nombre a la primera mujer, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jezrón, Jezrón, padre de Arán. Arán, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón. Versículo 5. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab, segunda mujer. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, tercera mujer. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. O sea que se está refiriendo a Betsabé. 4 mujeres son nombradas allí. Ahora bien, ¿por qué no quiso poner el evangelista el nombre de Betsabé? Es algo que solo él sabe, y de alguna manera muchos han malinterpretado esto para decir que Mateo consideró tan sucio el pecado que había cometido Betsabé que prefirió nombrarla como la esposa de Urías. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esa no era la intención de Mateo. En los versículos 3, 5 y 6, como ya les dije, 4 mujeres se nombran. 2 de ellas son gentiles de nacimiento, o sea, Rahab y Ruth. Y 3 de ellas tienen una mancha en sus nombres en el Antiguo Testamento. Tamar. ¿Saben qué hizo Tamar? Tamar se casó con un hijo de Judá. El muchacho murió porque a Dios no le agradó su comportamiento. Luego entonces Judá le entregó a otro hermano de ese hijo, porque en esa época si un hombre tenía varios hijos y el primero se casaba y dejaba a su viuda, entonces el segundo hijo tenía que tomarla como esposa. La Biblia dice que ese muchacho no amó a esa mujer, y una de las cosas que hacía cuando tenía relaciones sexuales con ella es que derramaba el semen en el piso, porque dijo, yo no voy a dejar heredero para mi hermano muerto. A Dios le desagradó su comportamiento y también murió. Y dice la Biblia que Judá tenía otro hijo, pero era muy pequeño. Y Judá dice, yo voy a tratar de embolatar a esta muchacha, yo no le voy a entregar a mi hijo porque se los entrego y se mueren. Pasó el tiempo, el muchacho ya tenía edad para casarse, Judá no le entregó el hijo a Tamar, entonces Tamar tomó una decisión, se quitó sus vestidos negros de viuda, fue y se puso unos vestidos coloridos que normalmente usaban las prostitutas en esa época, se paró en una esquina y cuando Judá pasó le propuso, estoy disponible para ti. Judá para ese momento estaba viudo, así que estaba necesitada de muchacha. Y la vio tan colorida y seguramente tan perfumada que le dijo, ¿y cuánto cuesta el servicio? Pues un cabrito, solamente un cabrito. Y él le dice, hombre, pero ando sin dinero en el bolsillo y sin cabritos en los bolsillos. Y ella le dice, no se preocupe, venga, nos acostamos, usted me deja unas prendas y luego usted manda por ellas cuando me pague la recompensa o la paga. Efectivamente, perdón. Me deja la cédula. Efectivamente, se fueron, se acostaron y la Biblia dice que la dejó en embarazo. ¿Quién? El suegro a la nuera.
Muy bien, un amigo de Judá recibe una orden de Judá, le dice, ve y paga el cabrito. El muchacho se va con la paga y empieza a preguntar, oiga, ¿dónde está la prostituta que se sienta en tal lugar? ¿Prostituta? En este pueblo jamás había una prostituta. Así que la busca y la busca, no la encuentra, nadie sabe de ella. Y vuelve donde su amigo y le dice, amigo, nadie sabe de ninguna prostituta. Entonces él dijo, ah, bueno, pues que se quede con mis cosas, ¿qué más se va a hacer? Unos meses después, la gente se dio cuenta que ella estaba en embarazo. Y como sabían que ella era viuda y que estaba comprometida para casarse con otro hijo de Judá, empezaron a hacer el chisme y dijeron, es una adúltera. Y por adúltera tenemos que apedrearla. Sáquenla que la vamos a matar con bebé y todo. Entonces cuando la iban a matar, ella manda a decir, un momentico, el padre de mi bebé o el padre de quien tengo en este vientre es el dueño de estas cosas que me las dejó, por favor búsquenlo. Cuando le llega a Judá la noticia, oiga, es que ella está en embarazo no porque se haya acostado con otro. Mire, el dueño del embarazo es el dueño también de estas cosas. Y Judá dice, oh por Dios, soy yo. Y dijo, esa mujer es más justa que yo. Así que no la apedrearon y cuando fue el momento del nacimiento se dio cuenta que no era un bebé, eran dos. Dice la Biblia que Judá jamás se volvió a acostar con ella, pero ella quedó con una mancha de pecado por mentira y por engaño porque ella no quería quedar desamparada. La otra mujer que menciona con pecado es Rahab. Muy sencillo, usted recuerda que Rahab tenía un prostíbulo. Parece ser que ella era la prostituta principal. Recuérdenme cómo se dice, la dama, la madán. Estás muy enterado, sabes mucho de estos temas. Parece ser que manejaba una trata de blancas donde negociaba señoritas y mujeres para que los hombres las compraran. Era una prostituta. La Biblia la menciona todo el tiempo como la prostituta Rahab. Y la tercera mujer que menciona es Betsabé. Betsabé era esposa de Urías el hitita. Usted recuerda que una vez el rey David, en la época en que los reyes salen a la guerra, no quiso salir. Y un día se levantó, después de mediodía, a hacer su siesta, salió al balcón y ¡Oh, por Dios! Vio a una escultura andante bañándose. Y David la vio y empezó a sentir unas motivaciones por todo el cuerpo. La mandó llamar y se da cuenta que era esposa de otro, un capitán del ejército. El capitán sí estaba en la guerra. Se acostó con ella, la dejó en embarazo. Y ustedes ya conocen la historia. Luego el mismo David manda matar a ese hombre por medio de la espada de sus enemigos. Ese primer bebé muere porque Dios se enoja con el rey David. Luego, cuando pasa la mujer ese dolor y parte del duelo de su viudez, David la toma como esposa, tienen otro hijo y de ahí nace el rey Salomón. Así que la Biblia menciona a estas cuatro mujeres y como ya dije, tres de ellas con una mancha. De Ruth simplemente se dice que era moabita, pero no tiene una mancha pecaminosa, tiene una mancha por su descendencia. Este rasgo en la presente genealogía no es un rasgo que Mateo quiera pasar de largo. ¿Saben qué quiere hacer Mateo? Guardar consonancia con aquel que cuando escribió su evangelio se nombró a sí mismo dentro de los apóstoles. ¿Y sabe cómo se nombró Mateo a sí mismo cuando dijo cuáles eran los apóstoles del Señor? Dijo, Mateo el publicano. Mateo fue cambiado cuando Jesús le puso otro nombre. Pero cuando él mismo estaba escribiendo el nombre de los apóstoles, dijo, no quiero llamarme Leví, pero tengo que dejar una señal clara de quién soy verdaderamente. Y dijo, soy Mateo el publicano. Tal vez escribió eso con dolor. Tal vez con un poco de orgullo en el buen sentido de la palabra, de saber lo que era y ahora Dios había hecho. Así que cuando él nombra a estas mujeres y se nombra a sí mismo como el publicano, tal vez lo que él quiere expresarnos es que las riquezas de la gracia de Dios no solamente eran para atraer a los que estaban cerca, sino también para los que estaban lejos, inclusive a aquellos que la sociedad declaraba los más pecadores porque eran publicanos y rameras. Así que las presenta a ellas en su estado pecaminoso y se presenta a él como una mezcla de la gracia y de su estado pecaminoso para decir, es verdad que Dios levanta del polvo al pobre y a los menesterosos alza al muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Así que él no está ocultando la identidad de ellas, pero decide no ocultar su propia identidad. Así que Mateo desde el principio desea mostrarnos la sinceridad de Dios que no oculta el pecado de hombres y mujeres de la familia de su hijo. ¿Se imagina a Dios diciendo, ay no, pero ¿cómo se me ocurrió escoger a Rahab? No, borremos eso, Mateo, borre eso. No, Dios la inspiraba y Mateo escribía, Rahab, la prostituta. Pero ¿sabe qué nos muestra esto? La Biblia como palabra de Dios muestra que Dios es sincero.
Dios no tiene nada de qué avergonzarse. Dios ni siquiera se avergüenza del pecado de su pueblo. Dios no se avergüenza del pecado de la familia de su hijo. Pero también Mateo nos quiere mostrar la gracia de Dios, que es para judíos y para no judíos. Mateo nos quiere mostrar la puerta abierta que tiene el Evangelio para que todo el que crea en Jesús se sienta identificado en su humanidad. ¿Sabe, hermano? Yo no sé usted cómo se siente ante el Señor, pero somos muchas veces nosotros los que ponemos obstáculos entre la relación nuestra y la del Señor. El Señor nos trata con cariño, inclusive nos cambia el nombre y empieza a mirarnos de una manera que nosotros mismos nunca nos hemos mirado y nosotros le ponemos obstáculo. Señor, ¿yo soy digno de ti? Y Jesús dice, sí. Quiero que te sientas identificado con mi humanidad, porque yo también tuve una familia llena de pecadores. También Mateo nos quiere mostrar las promesas de Dios cumplidas al patriarca Abraham y al rey David, pero además a todos los creyentes. Muchas veces los creyentes estamos tan dudosos de las promesas del Señor. ¿Dios quiere eso para mí? Sí, hermanos, porque la promesa era solo una. En esa simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Pablo nos dijo, y esa simiente es Cristo. Por último, termino hoy diciéndoles, Mateo quiere mostrarnos que todos los nombres de hombres y mujeres que fueron usados por Dios fueron usados como eslabones para que la historia del patriarca Abraham y del rey David fuesen conectadas con el Hijo de Dios. Es posible que sus padres no hayan aceptado el Evangelio. Es posible que sus abuelos no lo hayan aceptado. Es posible que sus antepasados ninguno hubiese aceptado a Jesucristo como Señor. Todos ellos son solo eslabones a quienes Dios usó para que usted viniera a la vida por medio de la naturaleza humana. Pero en últimas, usted tiene una promesa especial porque usted ha decidido creer que Jesucristo es la bendición que todos necesitamos. Nunca olvide esto. Leví era alguien atrapado. Mateo es denominado por Jesús como el regalo de Dios. Y ese regalo de Dios se tomó tal vez meses de trabajo escribiendo este evangelio que es para nosotros una gran bendición y en sí mismo un regalo del Dios verdadero que es Jesucristo el Señor. Complace mucho poderles saludar a ustedes y estoy muy bendecido, como espero que estén ustedes, después de haber escuchado este maravilloso mensaje que el Pastor Junior nos ha traído en esta noche, cuando nos está hablando de la genealogía del Señor Jesús y de la cual nos escribe muy bien el evangelista Mateo. Nos está hablando de todos los antepasados del Señor Jesús. Es más, él se incluye como el escritor de este evangelio y se llama a sí mismo publicano. ¿Por qué? Porque esta era también una clase de la sociedad judía que era muy despreciada por el pueblo de Israel. Así que en el Señor Jesús cabemos todos. Él no se avergüenza de ti. Él, al contrario, quiere tenerte a su lado, quiere salvarte y quiere que disfrutes la vida eterna que Él está ofreciendo para ti. Por lo tanto, hoy tienes una linda oportunidad de decirle al Señor que quieres entregar su vida y que quieres aceptar esa oferta de vida eterna que Él te está brindando. Porque no hay otra entrada al cielo. Porque no hay otra puerta para entrar a la eternidad sino Jesucristo el Señor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo el Señor. Por lo tanto, anímate. Decídete por Cristo. El día de salvación es hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No olvides entregar tu vida a Jesús. En este momento me dispongo a orar por ti, en tu favor. Y si tú quieres seguir esta oración, bien lo puedes hacer. Inclina tu rostro ahí donde está y di conmigo, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre precisamente para mostrarme la magnitud del amor que Dios me tiene. Sé que tú puedes perdonar mis pecados y que tú eres la única oportunidad de salvación que yo puedo tener. Has venido a abrazarme con el abrazo de gracia que Dios quiere darme y mostrarme su amor, y por eso en este momento decido entregar mi vida a ti, seguirte a ti, ser fiel a ti, porque anhelo ser bautizado con tu Espíritu Santo y ser un fiel seguidor tuyo. Recibe estas palabras de oración que ahora mismo te elevo, acéptalas y ayúdame, Señor, a continuar en este caminar. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Sigue adelante con Jesús, que Él te ama más de lo que tú piensas, más de lo que tú crees.
Soy el pastor Nicolás Ocampo Senior y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, el Señor Jesús te bendiga. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo. Estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Junior y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.